Que este fin de semana buzos de Mar del Plata iban a estar precisamente aquí en el Golfo San Matías. El nombre, el lugar de donde sos y bueno, y creo que va a ser sumamente interesante escucharlos a ustedes sobre esta actividad que van a desplegar aquí. Bueno, mi nombre es Leonardo Bombini, soy de Mar del Plata y vinimos acá con un grupo de más o menos 20 personas de la escuela SSI de Mar del Plata, de escuela de buceo, a hacer unas inmersiones hoy y mañana. ¿El nombre y qué impresión te llevas hasta este momento? Mi nombre es Gustavo Gómez y hasta ahora estábamos un poco desilusionados porque parecía que no íbamos a concretar porque estaba el puerto cerrado, pero al final se nos dio y bueno, estamos en los preparativos para salir al mar. Así que después te contamos por qué es el bautismo. Bien, ¿cuánto tiempo hace que están allí en la escuela y en qué va a consistir esta tarea que van a desplegar aquí en el Golfo San Matías? Bueno, principalmente venimos, nosotros es la primera vez, es el bautismo, nosotros dos. Somos cuatro nada más que hacemos bautismo, el resto ya tienen experiencia, han buceado en otros lugares. Lo que pasa es que hicimos el curso, tenemos un examen teórico y después del examen teórico hay que hacer unas salidas al mar para que te habiliten para bucear. Y bueno, en Mar del Plata es imposible por el agua, no hay visibilidad y bueno, acá tenemos un lugar con buena visibilidad. Y por eso nos trasladamos hasta acá, aparte es un lindo lugar. ¿Cómo ha sido el viaje y la recepción, lógicamente, aquí en las grutas? Y el viaje fue bastante tranquilo. Salimos allá a las 10 de la noche y llegamos hoy 2 horas antes del mediodía, tranquilo, la ruta bastante vacía, así que el viaje fue bastante bueno y llegamos acá con un tiempo espectacular. ¿De Mar del Plata? De Mar del Plata, sí. Me parece que esto no es el bautismo, sino que ya hay tiempo de experiencia, ¿no? Como buceadora. Algunos meses nada más. ¿Sí? Algunos meses sí de buceadora. Pero en este lugar la primera vez. Sos de Mar del Plata y ¿cómo una mujer que se inicia? En la ciudad de Miramar, al lado de Mar del Plata. ¿Por qué esta actividad, la mujer buceando? Me encanta, porque parece como que uno estuviera volando debajo del agua. Es hermoso. ¿Las expectativas para esta jornada aquí en las grutas? Muy buenas, esperamos poder ahora sumergirnos por primera vez y mañana también. ¿Seguramente esto se irá a repetir en el tiempo después? Ah, sí, seguramente. Es muy lindo el lugar. Para quienes por allí tienen la intención de hacerlo y no se animan, y puntualmente las mujeres, ¿qué se les puede decir? A que lo hagan porque es hermoso, muy lindo. Suerte y mañana estamos nuevamente conversando ya con las conclusiones de visitar un poquitito el fondo del mar aquí en el Golfo San Matías. Bueno, gracias, ¿eh? Allons manger, vers le ciel.